Estamos en nuestro pie de calle semana. Estamos hoy en la Politécnica de Algeciras, donde cientos de alumnos se están presentando para la selectividad. Vamos a hablar con ellos y a ver qué piensan de estos exámenes. ¿Cómo, qué tal han ido los exámenes? De momento bien, matemática más complicada de la cuenta. Pues yo he hecho todos los exámenes hasta 2015 y eran bastante fáciles, pero este ha sido más complicadillo. Esto de que las comunidades tengan cada uno un baremo o un examen diferente, ¿os perjudica, beneficia o lo veis injusto? Yo lo veo bien, o sea, cada comunidad tiene como un convenio que lo hacen ellos. Y son gente que, o sea, ha estudiado para hacer exámenes y ha estudiado matemáticas y vamos, lo que dijeron esto de que historia era único en flecha, yo eso no, vamos, si yo hubiese hecho en el examen de historia único en flecha, pues hubiese sido mucho más fácil. Bien, en todo lo que cabe, bien. Matemática esperaba sacar mejor nota, pero bueno, ya está. Estáis todos con matemáticas que os han dado fuerte. Sí, matemática ha sido duro. Hay que afrontarlo, pero vamos, aprobar selectividad con buena nota está bien. ¿Qué quieres estudiar? Administración de empresa. ¿Qué nota necesita? Nada, baja, un 9 por ahí, donde me quiera ir. ¿Qué tal han ido los exámenes? Los de ayer bien, pero hoy ha sido catastrófico. ¿Con matemática? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han puesto un examen espectacular. Espectacular, vaya. A ver, los exámenes de ayer han ido bien, lo que pasa es que hoy nos han puesto un examen de matemática y ha sido un poco complicado. Entonces, pues ya como que estoy un poco peor por el tema ese. Pero bueno, espero que de mañana me salga mejor. ¿Cómo lleváis el tema de que los exámenes en cada comunidad sean diferentes? Pues, por ejemplo, es que nosotros teníamos como referencia, por ejemplo, en matemáticas el de Valencia, el tema lo que ha pasado con Valencia. Entonces, ahora aquí, como también ha sido otro desastre, pues estamos todos rayados con el temita ese. Pero bueno, después los demás exámenes yo creo que se han portado, vamos, entonces no sé. A mí la verdad que bastante mal. Bastante, bastante. ¿Solo el de hoy? Sí, ayer salió bien. Ayer lo pusieron muy fácil, pero hoy se han reventado todo el mundo. ¿Y tú qué? ¿Y lo de las comunidades qué tal? A mí me da igual. Mientras nos lo pongan a nosotros más fácil, lo que pasa es que no ha sido el caso hoy. ¿Y podéis poner quejas, reclamaciones sobre ese asunto? Yo supongo, pero no van a hacer caso, si digo yo. No sé. Bueno, si os sumáis. ¿No sé? ¿Recoge firma? Ni idea. Vamos a recoger firma, a ver si nos lo ponen otra vez. ¿Y tú qué tal ha ido el examen? Yo estoy contento, la verdad. Matemáticas han dicho que es muy difícil, pero a mí no me parece tan complicado, yo lo he hecho bien. ¿Lo has sacado bien? Sí, el último ejercicio un poco me he liado, pero yo creo que un 8 es algo. ¿Y los de ayer? Los de ayer, la verdad que tuve suerte, me cayeron los temas que mejor llevaba y estoy contento. ¿Y lo de las comunidades, cómo lo llevas tú? Yo lo veo también mal como mi compañero, porque yo pienso que si la nota de corte va así en todos lados, debería de ser el mismo examen para toda España. Y bueno, ¿qué vas a estudiar? Yo aún quiero hacer un doble grado, pero ahí está ahí la nota, a ver cómo salen los resultados. Pues a mí el examen me salió bastante bien, la verdad. Era dificilillo y he estado ahí liado con las opciones, pero en general creo que bien. Entonces si el de hoy te ha ido bien, los de ayer espectacular, ¿no? A ver, los de ayer bien, en general bien, comparado con todo el mundo bien. O sea, como la media. ¿Y te afecta a ti lo del tema de las comunidades que sean diferentes los exámenes? Sí, yo pienso que la selectividad tendría que ser a nivel nacional, porque no es justo que en una comunidad autónoma puedan poner un examen más fácil y ellos tengan nota de corte para entrar en las universidades mayores a la nuestra. O por el caso, que nosotros tengamos exámenes más fáciles y tengamos superioridad ante otras comunidades autónomas. ¿Cómo han ido los exámenes? Pues los exámenes han ido mejor de lo esperado. Espero sacar la nota que me he ido preparando durante el curso y muy contento, la verdad. ¿Y con matemática, que dicen que ha sido duro? Matemática ha sido complicado, pero se ha sacado bien. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo ves tú estos exámenes que son diferentes por comunidades? ¿Eso te parece bien o lo ves un poco injusto? Yo lo veo muy injusto. Yo pienso que es un examen para toda España y si todo el mundo tendremos las mismas posibilidades. ¿Tú qué quieres estudiar? Yo una ingeniería. ¿Y qué nota necesitas? Un 10,8 creo que era. ¿Quieres para Sevilla o...? Granada. ¿A ti cómo te ha ido matemática? Bueno, matemática regular. Y los de ayer bastante bien, pero hoy ha sido regulero. ¿Qué es lo que quieres estudiar? Yo farmacia. ¿Farmacia? ¿Todos queréis estudiar farmacia o tenéis...? Yo ingeniería de tecnologías industriales. ¿Y tú? Yo bioquímica. ¿Bioquímica? INEF con fisio. ¿Eso qué es lo que es? El doble grado. Vale.
¿Y tú también lo de las comunidades, cómo lo...? Yo creo que debería ser igual para España. Igual para todas las comunidades, porque al fin y al cabo las notas son todas iguales para todo el mundo. No es justo que unas comunidades tengan unas más fáciles y otras más difíciles. Debería ser el mismo para todos. ¿Qué tal han ido los exámenes de ayer y de hoy y tal? Bueno, la verdad es que ayer fueron bastante asequibles, vamos, a mí por lo menos me salió bastante bien. Y hoy matemáticas he salido un poquito menos descontenta, pero bueno, a ver, a esperar la nota, depende de los correctores y eso. ¿Qué te parece que en cada comunidad tenga un examen diferente? Yo creo que esas comparaciones, sobre todo por las redes sociales, se ven las comparaciones y otras comunidades se quejan, por ejemplo, de que aquí en Andalucía en concreto son más fáciles. Pero yo he estado viendo, por ejemplo, exámenes de química, que lo hemos hecho de Castilla-La Mancha, que fue ya, lo hemos hecho y es muchísimo más fácil esta opción. Y eso lo que crea es que, por ejemplo, la gente que quiera entrar a otra comunidad, pues vea que es injusto, porque a lo mejor alguien que lo ha hecho allí saca más nota, le pondera más, y otro que lo ha hecho en otro lado. Sí, crea una polémica, ¿no? Sí, crea bastante polémica, sobre todo por las redes sociales. ¿Qué quieres estudiar tú? Yo quiero hacer bioquímica o biotecnología, algo de laboratorio. ¿Qué nota necesitas? Un 12 y medio. ¿Que estás estudiando selectividad? Que va, porque a mí me, o sea, en bachillerato en segundo me quedó una asignatura, entonces fue historia de España, me costaba más y eso, entonces pues para una asignatura no puedes hacer selectividad, tendría que presentarme en septiembre y eso, pero bueno, que estoy aquí con los compañeros para animarlos y eso, ahí un abrazo a veces viene bien. ¿Y tú cómo ves que en las comunidades sean diferentes los exámenes de selectividad? A ver, dentro de lo que cabe está lo que han dicho mis compañeros, que está bien, ¿no? Pero también pienso que si fuera igual por todo, en todas las comunidades, estos problemas no estarían, sería todo ya más, es así y fin, no habría ningún tipo de conflicto. Así que en parte también pienso que deberían de hacerlo algún año a lo mejor en todo el mundo igual y ya luego que valoren qué es mejor y qué es peor. ¿Tú qué quieres estudiar? Yo voy a hacer seguramente un grado superior luego de logística y transporte, pero vamos, que seguramente no sé si haré selectividad todavía, la verdad. ¿Qué te parece que se hayan cambiado, que en cada comunidad los exámenes sean diferentes? A ver, eso a mí me da igual, porque si para nosotros es más fácil, pues mejor, pero es que así, vamos, ha sido espectacular el examen. Una persona dijo que, creo que era de Madrid, que la selectividad en historia en Andalucía era un y con flecha y ni mucho menos es eso. ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Pues... ¿como que es más fácil o algo así? Sí, claro, dijeron que era más fácil. Yo no pienso que sea más fácil. El nivel que hay ahora mismo en Andalucía es mucho inferior al que supuestamente hay en Madrid, educacionalmente hablando. Así que, vamos, ya está. ¿Y tú qué piensas? ¿Que es más inferior o que no? ¿O que es igual? Cada comunidad autónoma tiene su propio programa de educación y cada uno estudia ciertas cosas en función de lo importante que se valora en cada comunidad. Aquí en Andalucía se pueden valorar más cosas, como lo pueden ser en historia, todo el proceso de la conquista, de cuando en 711 vinieron los musulmanes, etcétera, pues todo eso es más importante porque nosotros tenemos más reciente en nuestra comunidad. En Madrid, en Galicia, en todas esas provincias, eso no es tan influente. A lo mejor ellos estudian otras cosas que son más importantes para ellos, pero no tiene por qué ser más fácil ni más difícil. Claro. Ya está, eso es cada uno como lo quiera ver, pero ni mucho menos es comparar con flecha, ni completar con palabras, ni nada.